Raquel, queridos hacemos todos, la de cosas que me ha apuntado. Bueno, hemos visto unas imágenes aquí en The Girlfriend Experience, guays, ¿eh? Es la primera vez que la ex va a la hora de la comida y, oye, tiene sentido, ha habido de eso bastante. Bueno, por cierto, has dicho, Raquel, que te parecía súper difícil no generar basura. Este programa no ha generado basura en 332 días. ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! Dicho lo cual, me ha encantado esa imagen de Spartacus con ese señor, que eso no era un pene, eso era un perchero, y que justo ha caído el faldón que ponía Spartacus con la tilde en la A, ¿vale? O sea, ha sido Spartacus con aquella cosa ahí, que era una tilde grande. Hoy ha venido, por última vez, Pablo Simón, le habéis bautizado como el politólogo nerd, y luego el politólogo fucker, o sea, es el poliamortólogo, un poco, va cambiando de escaños, un poco como Tony Cantó. Nos ha hablado un poquito de su libro, todo lo que ha hecho, ¿eh? Todo lo que le habéis dicho, politólogo nerd, friki, no sé qué, para hablar de su libro al final, muy bien, y nos ha hablado de política y ciencia ficción. La sección ha estado bien, un poco larga, se podía haber resumido mucho más. Política y ciencia ficción, políticos haciéndolo bien. Punto, se acabó, ya está, ya no tienes más. Y la invitada de hoy, qué pedazo de invitada, a Amarna Miller. Durante el programa de hoy se ha producido esta conversación en todas las casas de muchos espectadores, que es, ella dice, ¿quién es ella? Él, no lo sé, está mintiendo, obviamente, ¿vale? Y ella también está mintiendo, los dos estáis mintiendo. Así que haced el amor mientras nos veis, que eso es súper bonito. Venga, que os queda nada, ¿eh? Va, va. Yoya. Amarna Miller es una estrella del cine para adultos y para adolescentes, y no solo eso, es la culpable de todo, lo hemos visto en este fantástico hashtag. La culpa de todo la tiene Amarna Miller. ¡Venga ya, hombre, por favor! Cuando yo era joven, la culpa de todo la tenía el cha-cha-cha y ahora que la tiene el cho-cho-cho. ¡No, hombre, no! ¡Eso nada! Bueno, dale. Me ha flipado mucho que vivas en una furgoneta. Tengo una pregunta que hacerte al respecto de vivir en una furgoneta. ¿Tienes wifi o tiras de datos para ver porno? Pregunto. No lo sé, porque yo... Bueno, y luego ha salido Alberto a hablarnos de series en las que hay... Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Alegría de la buena. Y hemos hablado de House of Cards. Por cierto, mezclamos Spartacus y House of Cards y sale una peli porno que se llama House of Narts. Aquí lo tenéis, ¿eh? Es una serie buenísima. Y acabamos hoy con Amparanoia. Mira, si esto fuera una peli porno, acabaríamos haciendo el amor todos con todos, pero al menos tengamos un orgasmo auditivo con tu canción, querido. ¡Ole! ¡Hasta mañana! ¡Gracias, Pere! ¡Gracias! En Cero, de Movistar Plus.